Biografía de San Eleazar, mártir, siglo II antes de Cristo. Eleazar es un nombre que significa Dios me ayuda. La Santa Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, narra así la historia de este mártir. Eleazar era uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor. Era varón de avanzada edad y de muy noble aspecto. Los enviados del malvado rey Antíoco querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamiento después de rechazar valientemente todo lo que iba en contra de las leyes santas. Trampa peligrosa. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres lo invitaban a simular que si hacía lo que la ley prohibía, aunque no lo hiciera, por ejemplo, que comiera carnes prohibidas por la ley de Moisés, pero que en realidad comiera carnes permitidas, para que obrando así se librara de la muerte y por su antigua amistad con ellos alcanzara benevolencia y buen trato. Heroica resolución. Tomando una noble resolución digna de su edad, de la venerabilidad de su ancianidad, de sus experimentadas y nobles canas, del inmejorable proceder que había tenido desde niño y, sobre todo, de su inmensa veneración por las leyes santas dadas por Dios, se mostró consecuente con lo que profesaba y pidió que más bien lo enviaran a la muerte y en vez de hacerle propuestas que iban contra su conciencia. Y dijo estas inmortales palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno. Porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen religión, también ellos por haber mentido y yo por haber simulado lo que no era cierto con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, se podrían desviar por mi culpa y yo atraería deshonra e infamia para mi vejez. Porque aunque yo lograra en el presente librarme del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van en contra de su santa ley. Por eso ahora, al sacrificar valientemente mi vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble, al morir generosamente, con valentía y nobleza, por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Muerte atroz. Al terminar Eleazar de decir las bellas palabras anteriores, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza. Después de oír sus valientes declaraciones y empezarlo a apalear sin compasión, él, cuando ya estaba a punto de morir por los fuertes golpes, dijo entre suspiros: el Señor Dios, que posee la ciencia santa, sabe muy bien que yo, pudiendo librarme de la muerte, soporto por su amor los crueles dolores que produce en mí este apaleamiento, pero en mi alma los sufro con gusto, porque se trata de demostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y lo estimo. De este modo murió santamente, y Eleazar no dejó solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes con su heroica muerte, un ejemplo de nobleza, de valor y de generosidad, y una invitación a preferir morir antes que pecar. ¿Qué me enseñará a mí esta bella narración de la Santa Biblia? Biografía de San Eleazar, mártir.